Adiós, amor. Adiós. Historia basada en la anécdota de Lorelai Huánuco. Escrita y adaptada por Abocatos para el Rincón Paranormal y Relatos de Horror. El viento tiene su propia voz. A veces es un largo quejido que parece que no fuera a aplacarse nunca. Otras veces es un silbido agudo que se cuela de noche por las grietas y puertas de la casa. Por último, a veces es un rugido que trae consigo el eco de la tempestad. Un sonido que penetra en uno y hace vibrar cada fibra del cuerpo. Los viejos dicen que cuando el viento ruge de esa forma, algo extraordinario va a ocurrir. Hace muchos años, pero muchos años atrás, las maestras de primaria hacían el oficio de enfermeras. No, no se hagan una idea equivocada. No usaban jeringas o agujas con ellas. Era mandada a ir a casa por casa para dar unas gotitas de alguna vacuna contra la gripe en la boca de los pequeños. Se trataba de una costumbre de antaño que se daba especialmente en el campo. Aquel lugar injustamente olvidado tantas veces. Ustedes saben que en esos pueblos no se cuenta la población a razón de cantidad de habitantes. No, allá se cuenta la familia, comunidad. Eso le decían a cualquiera que se acercara a San Agustín, un pueblo perdido del norte de Santiago del Estero. Los pueblerinos le respondían que solamente 20. 20 familias, pero casi 300 personas. Eso hubiera sido mejor responder para evitar la confusión de los foráneos. Los Torres eran una familia perteneciente a la veintena de San Agustín. A don Inocencio y Petrona les fue difícil concebir. Apenas tuvieron 2 hijos. Lo normal en ese tiempo era tener como mínimo 5 descendientes para que no se perdiera el apellido. El primero fue buscado con mucho esfuerzo y el último de los Torres llegó sin querer queriendo. Entre los hermanos había una diferencia abismal de edad. Coquito con solamente 6 años apenas saltaba en la primaria. Javier con 26 era uno de los 3 policías del pueblo. Se podría decir que gracias a la gripe conocí a Javier. Aquí hago un paréntesis. Hoy la palabra amor entre comillas tiene muchas aceptaciones. La ciencia en su afán de querer explicarlo todo va a decir que el amor es una reacción o una recompensa de dopaminas para el cerebro. La psicología diría que se trata de una suerte de proyección de anhelos y deseos de una persona en otra elegida. Por último, el optimista defenderá el amor como el sentimiento más bello del mundo. Amar duele, y es una cosa agridulce al mismo tiempo. Eso es lo único que puedo decirles. Javier era muy buen mozo con su uniforme azul y pretendientes en San Agustín no le faltaban. Sin embargo, hacía de oído sordo a todas las mujeres del pueblo. Cuando los tiempos del trabajo se lo permitían, venía a buscar a Coquito a la escuela. Dicen que los ojos son el espejo del alma porque reflejan de manera inmediata todas nuestras emociones, así como nuestros miedos y nuestras caras emotivas más secretas. Javier siempre tuvo un trato respetuoso conmigo. Se podía intuir que había algo más. Siempre un detallito hacia mí, un caramelo, un alfajor o una flor. No había silencios incómodos en las charlas y cuando se acababan los temas de conversación se buscaba uno. Obvio que me daba cuenta que la cosa iba por otro lado. Estaba feliz porque también sentía lo mismo, pero de todas formas me hizo la tonta. El hombre, si es un verdadero caballero, debe dar el primer paso e ir al frente. Las señoritas deben mantener la compostura, impolutas, como algo inalcanzable para los simples mortales. O al menos así me lo habían enseñado. Javier tardó 6 meses en confesarse. Lo hizo una vez que me invitó a cenar uno de los 5 restaurantes del pueblo. Y esa noche el viento callaba enmudecido, cómplice de nuestro incipiente amor. Mi noviazgo lo considero como una etapa muy hermosa de mi vida. Me enamoré perdidamente de Javier. A medida que transcurría el tiempo, comencé a pensar seriamente en quedarme en el lugar. Prácticamente era una más del pueblo. La gente me quería, tenía un buen trabajo y sobre todo Javier estaba allí. Cuando había llegado a San Agustín, únicamente quería que el tiempo pasara rápido. Ganar y sumar puntos a mi matrícula para luego pedir una plaza en alguna escuela de la capital de la provincia. No hay duda que el hombre planea, pero Dios dispone. A los 2 años de noviazgo comenzamos a planear nuestro casamiento.
A quienes invitaríamos seguramente sería todo el pueblo, donde haríamos la fiesta. Además había que avisar al cura con tiempo para que se llegara al lugar. De lo único que estábamos seguros es que lo haríamos después de un viaje de Javier a la capital. Mi novio iba a ascender como policía, pero antes de eso debía realizar un curso de capacitación en la capital de la provincia. Un domingo bien temprano empezó a soplar el viento y siguió así hasta el mediodía. Javier se fue alrededor de las 10 de la mañana. Me pidió que no me pusiera mal y en cambio se me prometió que solamente serían 3 semanas. Ni más ni menos, me dijo. Si lo querían tener más tiempo allá, se iba a regresar a San Agustín sin ascender. Cuando se marchó en el viejo rastrejo que hacía de patrullero, comprendí que realmente amaba a Javier con todas mis fuerzas. A las 23 pm Javier iba a llamar a la comisaría, el único teléfono de la localidad, para hablar. A medida que caminaba hacia el lugar, el viento silbaba inundando el ambiente de murmullos y de palabras inentendibles. Antes de llegar a la dependencia policial había que atravesar la plaza del pueblo. «Lorelei, Lorelei», a los gritos alguien me llamaba desde uno de los bancos. Era la única persona en esa plaza desértica. «Soy yo, Javier, acércate». «¿Qué pasó? ¿Y el viaje, amor?», preguntaba inquieta mientras caminaba hacia él. «Tranquila, mujer, tuvimos un problema y nos olvidamos de unos papeles y tuvimos que volver». Lo escuchaba hablar y su voz era muy extraña. «Hace ratito llegamos y me quedé esperándote. Sabía que en algún momento ibas a pasar por aquí. ¿Estás bien?», pregunté 3 veces de la misma forma, pero él no me respondió. Al tercer intento puse la mano en su hombro derecho. «¿Qué pasa, Javier?». «No pasa nada, no pasa nada, quédate tranquila», respondió mientras triste me miraba y sujetaba fuertemente con sus 2 manos las mías. «Bueno, vamos para la casa». «No, no puedo ir ahora. Ya volvemos a salir en un rato. Te quería ver por última vez antes de marcharme», dijo mientras se levantaba del banco y me daba un abrazo. «Siempre te voy a amar y eso no lo olvides nunca. Ahora me tengo que apurar ya que me están esperando». En ese momento el viento dio un rugido estrepitoso y una ventisca de aquella se levantó en la zona. Las ráfagas azotaban puertas y ventanas de las casas sin piedad. Un sentimiento terrible me invadió por completo. Sentía que algo dentro de mí se rompía a miles de pedazos. El corazón se me estrujó y no puedo explicar lo que sentía en esos momentos. El sentimiento de pérdida era inmenso. Mi espíritu y mi alma estaban llorando. Javier se introdujo en la comisaría y corrí tras de él y sentía que si no iba no lo volvería a ver nunca más. Atravesó agitada la puerta de entrada. El oficial a cargo de la dependencia colgaba el teléfono en esos instantes. Me vio y se puso muy pálido. «Javier, Javier, ¿en dónde está?», grité en el despacho de la dependencia policial. «Señorita, por favor, siéntese». «Javier, Javier», grité con más fuerza. «Basta, señorita», gritó el policía mientras me sujetaba con ambos brazos. «No sé cómo puedo decirle esto, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Hubo un accidente hace unas horas en la ruta y lamentablemente nadie sobrevivió». «No, no, no, esto debe ser una broma. Recién estuve con él, estuvimos en la plaza». «Javier, no». El policía me miraba afligido sin saber qué hacer o decir. Nada lo había preparado para esto. Afuera el rugido del viento había despertado casi a todo el pueblo. Javier tuvo un accidente pasado el mediodía ya que la camioneta volcó en medio de la ruta. Había muerto en el acto. Desde ese momento lloré y sufrí muchísimo la pérdida de la persona que más amaba en este mundo. Aún después de tanto tiempo la herida no cicatriza del todo. Su recuerdo está muy presente en mi vida. Creo que soy afortunada aún en la desgracia, ya que pude verlo por última vez. Se despidió de mí y de nadie más. Es lo que siempre me dijo para consolarme cuando la melancolía y la nostalgia atacan. No obstante, no pude volver a amar a nadie más. No tengo hijos ni familia, solamente vagos recuerdos de un tiempo que se vivió hace muchos años atrás. El reloj se me detuvo amando a una persona que ya no se encuentra aquí.
aferrándome únicamente a la idea de que un día lo volveré a ver. Tengo la corazonada que si no es en esta vida, en la otra podremos ser felices. Amar duele, ¿no lo creen? Esta historia iba a salir originalmente para el día 14 de febrero. Solamente que por complicaciones del COVID salió en este momento. ¿Qué les ha parecido? Déjenme saber sus comentarios.